El arte monumental de la civilización madre. Arquitectura ciclópea de estilo orgánico. Desde que la ciencia de la arqueología existe, hace ya más de un siglo, los arqueólogos han confundido y siguen confundiendo los vestigios de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad por simples rocas pulgares. Lo único que han conseguido es crear mentes indolentes y conformistas. Y la ciencia no necesita mentes conformistas e indolentes, sino mentes críticas, mentes que cuestionen todo lo establecido, porque es la única forma de seguir avanzando. No podemos convertir estas teorías que manejan estos señores en verdades absolutas, inamovibles y ya está, todo escrito. No, así no funcionan las cosas. Ellos lo que han creado es una religión de fe, porque cuando afirman que esas estructuras son obra de la casualidad, estamos hablando de una auténtica religión de fe. Una gran superficie ritual. Todo esto son cazoletas. Todo. Fijar las cazoletas. Por aquí se precipitaba la libación. Cazoletas. Fijaros cómo está calzado en la base. Una cazoleta. Otra cazoleta. Otra cazoleta. Y observa la orientación que tiene. Y ahora vamos a ir a explorar uno de los templos prehistóricos de la civilización madre más increíbles de toda la provincia de Burgos. Si desmontamos una piedra, se derrumba todo. Por lo tanto, se trata de obras arquitectónicas y no de casualidades de la naturaleza. Barreras simbólicas de piedra que delimitan espacios sagrados. Aquí tenemos una primera barrera y al fondo tenemos una segunda. Fijaros la roca superior. Cómo fue colocada. Y este es otro templo. Un templo de culto cetónico. Un templo dedicado a la diosa madre. Porque esas estructuras recrean úteros, de donde surge la vida. La barrera simbólica entre lo sagrado, que es el interior, y lo profano, que es el exterior. El arte incomprendido de la civilización madre. Obras de origen cultural que en la actualidad están siendo confundidas por simples formaciones naturales. Una hornacina votiva. Aquí se depositaban las ofrendas. Este es un altar. Observar cómo las piedras están colocadas. Altares.
Y aquí al fondo tenemos la última cámara y otra vez encontramos la barrera simbólica. Porque esta cámara guarda el recinto más sagrado de este templo. Fijaros que las piedras permanecen igual a como fueron colocadas hace 10.000 años y nadie las ha movido del lugar. Aquí permanecen. El recinto más sagrado del templo. Fijaros el detalle del altar, cómo está montado encima. Otra hornacina votiva. Y ya lo veis la erosión que hay. Esta es la única erosión durante 10.000 años. Aquí la tenéis. Y no hay más erosión que esta. Y aquí otra vez tenemos la barrera simbólica. Fijaros cómo permanecen las piedras después de 10.000 años y nadie ha venido aquí a moverlas, ni se han caído tampoco. Y vamos a ver lo que están guardando. Pues se trata de otra representación femenina. Esto representa un sexo femenino. La vida, la diosa madre. Y eso es un patrón repetitivo de la civilización madre en todo el mundo. Porque en muchos lugares podréis observar estas formas sexuales de carácter femenino. Allí estoy observando otro templo y vamos a ir a echar un vistazo. Me encantan estos lugares porque aquí se mantiene el diseño original de este planeta, el diseño de la civilización madre. Y por aquí no pasa casi nadie, por lo tanto, tenemos el privilegio de observar estas obras en su estado original. Aquí tengo un paso. Vamos a ver lo que albergan estos templos. De momento estoy viendo la famosa barrera simbólica de la civilización madre. La famosa barrera de piedras simbólica que divide, diferencia lo que es sagrado de lo profano. Fijaros qué monumento tenemos aquí. Y otra vez el mismo patrón común, la famosa barrera de piedras. Otro templo, sin ninguna duda. ¿Quién va a venir aquí a colocar estas piedras? ¿Por qué y para qué? Y aquí, posiblemente, no ha entrado nadie. Porque no hay ningún signo de basura. Fijaros en este detalle. Ese es un pequeño altar con dos cazoletas.
Un altar. Fijaros otra vez en las piedras. Pues eso es arquitectura. Y nada más que eso. Los templos de la civilización madre. La zona superior es un altar. Y aquí, observar, tenemos el canal de libación. Este es el canal de libación. Aquí tenemos otro altar. Fijaros otra vez la orientación, magnífica. Fijaros los puntos de apoyo de este gran megalito. Pruebas objetivas que desmontan el paradigma emitido, porque no se trata de rocas erosionadas ni mucho menos, se trata de arquitectura, se trata de centros sagrados. La famosa barrera simbólica otra vez, el patrón común de la civilización madre. Esa piedra encajada que vemos en la zona superior es otro patrón común de la civilización madre. Desde luego que se trata de un centro sagrado increíble. En el fondo se halla el altar. Y otra vez podemos observar cómo todas estas piedras que están colocadas aquí están creando una barrera simbólica entre lo sagrado, que es el interior, y lo profano, que es el exterior. Vamos a acercarnos al altar. Muy poco, ¿eh? Han cambiado las cosas desde hace 10.000 años en relación a la práctica de la liturgia en la religión cristiana. Aquí tenéis el altar. Y es en estos lugares donde podemos observar y estudiar el legado de esta civilización. Una civilización fantasma que no existe para nadie. Estas cavidades representan úteros. Representan a la diosa madre. Otra barrera de piedras. Se trata de esculturas y no de procesos geológicos. Y repito, no se trata de arte realista, sino de arte simbólico.
A mi derecha tenemos la representación de un varón. Y parece ser que se trata de un varón barbado. Y a mi izquierda, la figura más estilizada, representa a una mujer. Un altar. Fijaros cómo aún están las piedras colocadas aquí para subir arriba. Gran pileta, piletas. Vamos a utilizar el escalón. ¡Qué pedazo de altar! Las piletas, donde se realizaba el sacrificio, la ofrenda, la libación. Fijaros cómo todos esos lugares están relacionados con el curso del agua. Estos son pequeños regatos que ahora están secos en verano. Polimorfa. Pues aquí tenemos lo que parece ser la cabeza de un tiburón y en el otro lado tenemos también otra cabeza zoomorfa. Fijaros en un detalle fundamental. Cómo la escultura está apoyada en su base con estas piedras. Si esto fuera consecuencia de los millones de años, de la casualidad, de la erosión, como consideran los arqueólogos y los geólogos, no tendría ninguna razón de ser esas piedras colocadas en la base. Esto lo que quiere decir es que se trata de una obra de origen cultural, de una obra de origen antrópico y no de una casualidad de la naturaleza. Vamos a seguir recorriendo el complejo. Un altar. Fijaros qué bloque. Conforma la caja superior. Como el bloque está calzado. Y esto no es una casualidad de la naturaleza. Igual que este otro. Detalles demoledores, detalles objetivos que derrumban el paradigma establecido. Porque nunca me cansaré de repetirlo. No se trata de rocas vulgares que carecen de todo interés cultural.
Se trata de una obra de origen cultural. Este es un rostro. Aquí tenemos los altares con sus piletas y cazoletas. Este rebaje grande se denomina pileta y este rebaje pequeño en forma circular se denomina cazoleta. Y son elementos litúrgicos de esta primera religión. Una religión primordial, la primera religión que conoció la humanidad. Y a partir de aquí surgen todas las religiones. Se trata de altares. Si la erosión hubiera producido estos rebajes, encontraríamos los rebajes en todas las superficies, y no es así. Y se trata del mismo soporte material. Por lo tanto, no tiene ningún sentido afirmar que estos rebajes son obra de la erosión, ninguno, porque se trata de altares. Fijaros la orientación. Todo está colocado, todo está ordenado. Y este altar repleto de piletas. Aquí se realizaba el ritual de libación y descendía por esta parte. Mirad, aquí otro altar. Pero es que la dimensión es descomunal. Por eso, esto, todo lo que veis, no fue realizado mediante ningún trabajo convencional conocido, sino que se trata de una tecnología tan elevada como desconocida. No existen marcas de percusión en los rebajes, ni una marca, ni un solo estigma. Por percusión mecánica, por golpeo. Ni una marca de percutor. Altares, altares y más altares. Qué difícil es que la erosión, que los millones de años, que la casualidad puedan crear estas estructuras. Es imposible. Sin ninguna duda, fueron realizadas por una mano creadora e inteligente. Como está sentado encima del pedestal. Una pequeña pileta y una cazoleta. Y aquí tenemos otra pileta. Fijaros la orientación. Y aquí tenemos altares que denotan formas zoomorfas. Ni una sola marca de percusión, nada.
Y repito que no se trata de ningún proceso erosivo, imposible. Todo, todo repleto de piletas y de cazoletas. Otro recinto sagrado. Sí, sí, se trata de eso, de un recinto sagrado, y no de simples rocas. Fijaros cómo está calzado el altar en la base inferior derecha. ¿Veis el detalle? Y ahora observad cómo todos los altares están formando un alineamiento. Y todo repleto de cazoletas. Y aquí tenemos la famosa barrera simbólica que delimita lo sagrado de lo profano. ¿Veis cómo? Como todas las piedras están alineadas cerrando el perímetro, porque se trata de un recinto sagrado, y aquí dentro depositaban las ofrendas. Cazoletas. Fijaros cómo está orientado, rindiendo culto a las montañas lejanas. La ciencia oficial considera que esos rebajes son consecuencia de largos procesos erosivos como la meteorización. Y esto es un gran error, un error histórico, porque se trata de altares y no de rocas erosionadas. Otro altar. Fijaros en el detalle. Para descartar que se trata de una casualidad de la naturaleza. ¿Cómo está calzado? Dominando todas las sierras de Burgos. Y no es una casualidad. La superficie ritual. Aquí tenemos una pileta. Aquí tenemos cazoletas. Este es un antiguo centro ceremonial de la civilización madre. Un antiguo lugar de culto. Eso es el altar. Y está rindiendo culto al agua. Como podéis observar, el altar está directamente orientado hacia el agua, hacia la laguna. El arte incomprendido.
Vestigios arqueológicos. Pero la ciencia del momento está confundiendo por simples rocas erosionadas. Fijaros qué difícil es que la erosión, que los millones de años, que los glaciares, todo lo que quieran añadir, pueda crear algo como esto. No me cansaré de decirlo, no somos la primera civilización capaz de crear paisajes artificiales, sino los últimos y los primeros constructores de toda la historia de la humanidad. Estas obras tienen 10.000 años de antigüedad y aquí siguen en pie. Y si todos esos elementos fueran la consecuencia de largos y largos procesos erosivos, tendríamos mares de piedras debajo de nuestros pies, y no es así. Esta es la única erosión que existe. No hay más.